chicas de Keeping Cute, ¿cómo están? Una pregunta, ¿cuántas de ustedes ya entraron a clases? ¿Y a cuántas les hace falta muy poco para entrar? Sé lo difícil que puede ser regresar a clases, los primeros días por lo menos, los nervios y el estrés que puede ocasionar esto. Por eso decidí hacer esta clase de videos, para ayudarlas a motivarse y a relajarse. Y también, lo más importante, regresar bonitas a la escuela. Ya son bonitas, pero aún más. Todas queremos vernos bonitas en la escuela y sobresalir, llegar a clases siendo la mejor versión de nosotras. Sentirnos bien con nuestro físico y con nuestro aspecto y caminar con seguridad por los pasillos. Por eso mismo, los videos de tips para regreso a clases y cómo lucir más bellas son muy interesantes. La semana pasada hice uno de estos videos. ¿Qué hacer para lucir más bella y llegar a la escuela luciendo increíble y que todos se asombren del gran cambio que has tenido? El video de la semana pasada fue la primera parte y esta es la segunda parte de ese video. Si no has visto aún la primera parte, aquí arriba te la dejo para que pases a verla. Doy muy buenos consejos y prácticos para verte y sentirte bien en la escuela. Bueno, pues en esta segunda parte daré aún más tips y consejos prácticos para lucir bonita en la escuela. Espero que mis tips te gusten y que te sirvan. Y no te olvides de ver la primera parte si aún no la has visto. Ahora sí, comencemos. Número 1. Para comenzar, voy a hablar de qué hacer para que tu cara luzca preciosa. En el video anterior hablé de mascarillas y del cuidado de la piel. En esta ocasión, en este video, voy a hablar de maquillaje. El maquillaje resalta la belleza de la mujer y levanta nuestra autoestima. Pocas mujeres son a las que no les gusta maquillarse porque el maquillaje, además de ser muy útil, es cute. Además, el maquillaje definitivamente puede hacer una gran diferencia entre lucir como alguien enfermo a lucir como una diva. Pero cuando se trata de maquillarse para ir a la escuela, hay un problema. En muchas escuelas no les permiten maquillarse, ya sea primaria, secundaria o prepa, y más si son religiosas o particulares. Pero tal como dijo Ludwig, no sé si lo pronuncio bien, menos siempre es más. ¿A qué me refiero con eso? A que no tienes que tener un maquillaje llamativo o de profesional para lucir bien. Puedes lucir bien y verte hermosa aún con poco, incluso algunas veces hasta te queda mejor usar poco maquillaje. Dependiendo la persona, solo hace falta aprender. En este punto te diré qué es lo que tienes que hacer para maquillarte, arreglarte y lucir linda sin que se note que estás maquillada, o sea, lucirás genial, pero parecerá totalmente natural. Lista, primer punto. En ocasiones, no todos tenemos la piel tan bonita durante la adolescencia. No suelen salir puntos negros, un que otro grano, poros abiertos, inclusive rojeces, ojeras, etc. Por cierto, en la primera parte hablo de eso. Cuando las personas tienen todo esto y lo quieren cubrir de una manera rápido y fácil, ¿qué es lo que hacen? Se ponen maquillaje, maquillaje líquido, maquillaje en polvo, bases, corrector y demás. Pero la mayoría de escuelas no te dejan usar todo esto y si las usas te mandan a desmaquillarte. Afortunadamente hay otra opción y es muy buena y factible. Los bloqueadores solares con base incluida. El bloqueador solar es esencial y lo debes usar sí o sí si no quieres envejecer prematuramente o que te salgan manchas en la piel, así que no te podrán decir que te lo quites. Lo bueno de estos productos es que además de protegerte el sol, te dejan una piel ultra suave y lisa. Te cubre las imperfecciones e inclusive te aclara la piel. Y no es un maquillaje, es un bloqueador.
un bloqueador con base, pero no deja de ser un bloqueador. Y es muy sutil, por lo que no parecerás maquillada. O sea, no se verá el efecto de máscara blanca que algunos maquillajes dejan. Protectores solares que funcionen como base, hay muchos y de diferentes marcas, así que elige el ideal para tu tipo de piel. Este ha sido el primer paso para un maquillaje ultra sutil. Ahora vamos con el segundo paso. Punto número 2. Arregla tu ceja. La ceja es importantísima, probablemente de las cosas más importantes de tu cara, porque las cejas son tremendamente llamativas y pueden cambiar el aspecto de tu cara totalmente. Pueden hacerte lucir preciosa o, por otra parte, arruinarte si no te las sabes arreglar bien. Las cejas bien depiladas y arregladas pueden cambiar el aspecto de tus ojos, inclusive hacer que luzcan más grandes. Las cejas pueden hacer que tus ojos luzcan más estéticos, más sexys, dependiendo la forma de tus cejas, remarcan tu mirada y dan armonía a la forma de tu rostro. Y este es un punto esencial para lucir más atractivo. Sí, como ves, las cejas son un punto clave para que tu cara luzca más estética. Así que si quieres lucir preciosa, nunca debes pasarlas por alto. Pero, ¿qué hacer con tus cejas? Probablemente no te las dejen pintar, pero no por eso significa que no te las puedas arreglar. Así que haz lo básico para arreglarte la ceja. Saca el exceso de tu ceja con un sacacejas o con otra cosa. Hay muchas otras opciones. También dale forma. La forma ideal para tu tipo de rostro, ya sea que te gusten rectas o con arco. Una vez termines de arreglártela y de quitar el exceso, compra cera para cejas, para que termines de peinarlas y hacer que no se muevan en todo el día, sino que queden perfectas las 24 horas. También otra cosa que puedes hacer, que es opcional, es pintarlas sutilmente. Esto va a depender mucho del tipo de escuela donde vayas y qué tan exigentes sean. Si tienes pedazos en los que te hace falta pelo, los puedes rellenar. El punto clave para que no se note y pases totalmente desapercibida es pintarlo con sombra, no con lápiz, porque el lápiz siempre tiende a notarse más. Y no utilizar colores fuertes como sombra negra, porque definitivamente se notará. Más bien colores un poco más bajos como tonos cafés. Casi siempre un café claro es la mejor opción, pero si tienes las cejas muy oscuras también puedes utilizar un café un poco más oscuro para rellenar tus cejas y pasar totalmente desapercibida. Siguiente punto, tus pestañas. Lo mismo, si no te dejan maquillarte y ponerte rímel, puedes usar rímel transparente. Y muy importante, independientemente si te pones rímel transparente o no te piensas poner nada, una buena opción es rizártelas para levantar tus pestañas y hacerlas más grandes. Esto lo puedes hacer con un rizador de pestañas. Rizarte las pestañas abre tu mirada y resalta más tus ojos. Tú misma ve la diferencia entre un ojo con pestañas caídas casi imperceptibles y uno con pestañas rizadas y levantadas. Pues el rizador de pestañas te ayuda para esto. Y a pesar de que no te pongas rímel porque no te dejen, aún así hace una gran mejora. Te hace lucir más cute y tener unos ojos más lindos y sin una gota de maquillaje. Y si te pones rímel transparente será el doble de mejora. Te dejará unas pestañas más lindas y una mirada llamativa. Ya he abarcado casi todo del maquillaje sutil. Las cejas, los ojos, la piel. Tan solo me hace faltan los labios. Y de esto es el siguiente punto. ¿No te dejan pintarte los labios? En la mayoría de las escuelas no les permiten pintarse los labios. Pero no hay problema, porque puedes hacer que tus labios luzcan geniales y hermosos aún sin maquillaje. Lo vamos a hacer todo manualmente, como lo hacían las mujeres en la antigüedad cuando no existía el maquillaje. ¿Qué hacer para siempre tener tus labios rojos o rosados sin necesidad de maquillaje?
Punto número 1. Es esencial que los exfolies por lo menos una vez a la semana para retirar todas las células muertas, darle suavidad y volumen. Sí, todo esto hace la exfoliación. También punto número 2. Es esencial que te hidrates los labios con un bálsamo labial. De hecho, hay bálsamos labial que ya tienen color incluido. Y esto es el doble de beneficio, pues tendrás tus labios bonitos y brillosos, rojos o rosados, dependiendo el color de tu piel, pero sin labial. Y no habrá ningún problema, ya que no hay ninguna ley en las escuelas que te prohíba hidratarte los labios. Punto número 3. Siempre trata de estar bien hidratada. Esto es esencial para que tus labios se vean bonitos, para que tu piel se vea bonita, para que tu cabello luzca bien. Tomar agua te sirve para todo. Así que no le des poca importancia. Hidratarte por dentro es aún más importante que hidratarte superficialmente con algún producto por fuera. Así que siempre toma agua. Para que no se te olvide, ten una botella con agua contigo a la mano. Y por último, un punto extra que te ayudará a mejorar la textura de tus labios es frotarte un hielo unos minutos antes de irte a la escuela, pero frotarlo suavemente. ¿Por qué te ayudará esto a que tus labios luzcan como maquillados, pero sin estar maquillados? Bueno, primero que nada, el hielo te ayudará a dejarlos suaves y ponerlos rojitos, y al mismo tiempo aumentará el volumen de tus labios. Así que doble beneficio, pero debes de saber cómo ponerte el hielo correctamente. No debes frotarlo por mucho tiempo porque si no te pondrá los labios morados. Con 3 minutos bastará. Para calcular el tiempo, frótalos mientras escuchas una canción. Cuando se acabe la canción es suficiente, ya que la mayoría de las canciones duran entre 3 minutos 40, 3 minutos 30. Si te molesta o te quema, envuelve el hielo en una tela. Como ya había dicho antes en el video de Tips Ulsan para adolescentes que hice hace unas semanas atrás, no te tiene que quemar ni sentirse molesto, sino refrescante. Si no se siente así, estás haciendo algo mal. Si quieres tener más información sobre cómo tener unos labios rojos o rosas naturalmente, tenerlos más hidratados, suaves y bonitos como Tumblr, al final te dejo una lista de reproducción con varios videos donde hablo sobre el correcto cuidado de tus labios si quieres tenerlos preciosos y que llamen la atención. Tips de cuidados, mascarillas, exfoliantes, te dejo todo al final en la lista. Estos han sido algunos tips para que luzcas bellísima a pesar de que no puedas maquillarte. Sinceramente, todavía tenía muchos más puntos escritos y no los pude dar todos en este video porque se alargó demasiado. Pero si les gusta esta clase de contenido escolar, estaré subiendo más videos como este, pero esporádicamente, para no cansarlas todo el tiempo con lo mismo. Espero que les puedan servir estos consejos o que por lo menos les haya entretenido el video. Muchas gracias a todas ustedes por verme. Hasta el próximo video. Adiós. Si te quedaste con ganas de ver más contenido como este, aquí te dejo las dos listas de reproducción que te mencioné. La primera lista con todos los videos que tengo acerca de la escuela, incluyendo la primera parte de este video, y la segunda lista sobre el cuidado de los labios. Espero que encuentres videos en estas listas que te sirvan.